bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el estado de Sinaloa, exactamente en la ciudad de Culiacán. Tenemos como destino la ciudad de Los Mochis, más de 200 kilómetros, va a estar muy buena la ruta, la verdad es que sí. Pues bueno, vamos a atravesar la ciudad de Guamúchil, también Navojoa, por ahí vamos a atravesar. Va a estar bueno el trayecto, la verdad es que sí. Para ese trayecto tenemos este bonito Kenworth K100, lo traemos equipado con motor Cummins de 500 caballos de fuerza y 13 velocidades, nada mal. Lo traemos bien equipado porque el día de hoy vamos a arrastrar el tonelaje de 19 toneladas de conductos de hormigón. Venimos algo pesado, o sea, algo pesado lo traemos de este buen Kenworth K100, ¿no? Así que venimos algo pesados, ahí se ve el cargamento, ¿no? Se ve que sí está pesadito. Se alcanza a apreciar que sí está pesadito y lo traemos algo tuneadito el K100, ¿eh? Se ve que lo traemos algo ahí con una manita de gato. Me gustó cómo le quedó ahora estas modificaciones. Pues bueno, vamos a prender el camarón de una vez. Ahí está, lo prendemos. Todo chido. Y pues vamos a salir porque la ruta está algo lejos nuestro destino, ¿eh? Así que nos metemos al interior y vamos a salir desde el principio. Ya tenemos unas cuantas preocupaciones, ¿eh? Porque la salida va a estar complicada, la salida. Ahorita estoy un poquito pegado. A ver, de este lado estoy libre, de este lado. Aquí. Vámonos aquí, amigos. Les digo que está complicada porque... Ah, sí salí bien, claro que sí. No traemos un remolque tan largo. Bueno, sí, tenemos 53 pies. Es lo que mide este remolque. Esta plana, esta plataforma. Mírenla. Ah, está chida. Le metemos sus rincitos. Le queda bastante bien. Muy chido. Ah, vámonos. La verdad es que con este camión no vamos a sentir ese peso. Porque sí que traemos potencia, traemos potencia, amigos. Y va a jalar chido. Primera desviación hacia la izquierda. Aquí tenemos un pequeño semáforo. Vamos a meter freno. Metamos freno. Nos frenamos tantito para esperar el semáforo. Ahí se pone en amarillo y el de nosotros, ahí está en verde. Vámonos, písale, que estos casi no duran mucho. Aquí es doble carril, entonces no hay mucha preocupación. Y vámonos. No, es que este camión tiene potencia de la buena, ¿eh? Puro motor Cummins, amigos. Claro que sí. Es lo que me gusta mucho de este K100. Tiene muy buena potencia, eso le ayuda bastante. Ay, ay, ay. Ese freno de motor. A ver, aquí salimos. Enfrente, nadie, vámonos. Doble carril, eso está bueno. Vámonos, amigos, vámonos. Y ahora sí agarramos camino hacia Los Mochis. Bien cargados venimos, 19 toneladas. Bien cargadito lo traemos este K100, bien cargadito. Tenemos la siembra del lado derecho, que ya se está saliendo de la carretera, madre mía. Invaden ya también la carretera, no es posible. Bueno, no pasa nada. A ver, aquí salimos. Sí, aquí salimos. No tenemos nadie en nuestro carril izquierdo. Así que aquí nos incorporamos porque se nos acaba nuestro carril derecho, ¿no? Anda chido ahorita el K100, ¿eh? Me gusta. 500 caballos, traemos buena potencia. Nos vienen rebasando, échale ganas entonces si me vas a rebasar. Porque yo soy bien correlón, claro que sí. Yo corro bastante, ¿no? Ahí viene. Nah, te arrepentiste, ¿no? Puede ser, ya me ibas pasando, amigo. Bueno, no pasa nada. Metemos ya la penúltima velocidad. Escuchemos otra vez el bonito freno de motor. Ahí está. Suena chido, ¿eh? Suena chido. Me gusta. Suena chido ese frenito de motor.
Vamos a meter freno, amigos. Por acá tenemos un poquito de poblado. A lo mejor por ahí hay algún tipo de tope, ¿no? Algún reductor de velocidad. Vamos a hacer zoom. No, no veo nada hasta ahorita. Pemex, Pemex, no, ahorita venimos bien tanqueados, ¿eh? Tenemos diésel. Tenemos suficiente diésel para llegar a Los Mochis, que son aproximadamente 6 horas 50 minutos de camino, si es bastante tiempo, ¿eh? Los Mochis derecho, vale, vamos derecho entonces. Desde Culiacán a Los Mochis, ¿eh? A ver, uy. Ahí metemos un poquito de freno. Porque se metió el amigo. Se salió de su carretera, ¿no? Los Mochis. Puro Mochis, puro Mochis. Por aquí se llega muy fácil, ¿eh? Igual ahí está la autopista, la cual puedes ir pisándole más, pero por aquí es como que un poquito más entretenido. De hecho, es una pequeña parte que vamos a pasar de carretera secundaria. De ahí nos volvemos a incorporar esa autopista que les digo. Y ahí sí la vamos a pisar tantito. Ahorita venimos a 70. Tranquilo, tranquilo. Prende motor. Suena bonito, ¿eh? Suena bonito. Suena bonito ese freno motor. Más freno de motor, amigos, y me voy a quedar aquí en el carril izquierdo porque más adelante tenemos nuestra desviación. ¿Qué dice aquí el letrero? A ver, ¿qué dice el letrero? Bienvenidos a la ciudad de Guamúchila. Ahí estamos llegando a Guamúchila, amigos. Guamúchil, Guamúchil. Aquí vamos a entrar tantito a Guamúchil. De ahí nos desviamos y nos incorporamos a la autopista, ¿no? Está en verde mi semáforo. Sí, está en verde. Písale, písale. Aquí pasas, aquí pasas. Aquí pasas, amigo, aquí pasas. Ahí está, ahora sí venimos con suerte, ¿eh? Estaba en verde nuestro semáforo. Veníamos con suerte. No me tuve que detener. Eso estuvo bueno. Amigos ahí esperando el camión. Aquí viene, aquí dice ahí obra en proceso, ojo, ojo. Vamos a frenar entonces. Zona de obras, ok, ok. Están reparando por acá, ¿eh? Está complicado entonces. Sí, miren esa maquinaria, están haciendo el puentecito. Watching, watching. Ahí está el amigo avisando. Uy, uy, uy. Uy, pero ¿cómo pasa aquí? Ah, ya, ya. Ya vi por dónde, ya, ya. Salud, salud, saludos. Con cuidado por aquí, amigos. Hay unas maquinarias atravesadas. Madre mía, ¿cómo no? De milagro no me pidieron mi mercancía para acá, porque miren. Ojazo, ¿cómo es que voy a pasar aquí? Según yo pasé es por aquí, ¿no? Pero yo ya metí por aquí esquivando ahí a las maquinarias, ¿no? No sé cómo no es que me pidieron mi cargamento para acá. A lo mejor donde voy a entregar es otra construcción. Ahí va el amigo con su Cascadia. Y ya pasamos esa zona bastante peligrosa, ¿eh? Con cuidado ahí en esa desviación. Está por Guamúchil. Con cuidadito. Apagamos ya las intermitentes y agarramos camino otra vez. Cambio tras cambio, amigos. Tenemos 13 velocidades. Venimos bien equipados. Traemos potencia, claro que sí. A ver, aquí yo me tengo que pasar a mi carril izquierdo. Porque yo me voy a seguir derecho.
¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La angostura, Mazatlán derecho, vale. Yo me tengo que desviar, de hecho, a la izquierda. Guasave derecho, ¿no? Los mochis, Mazatlán, iba a decir. A ver, aquí salgo. Los mochis. Mochis, amigos, los mochis. Aguas aquí. Aguas aquí. Esta salida se ve inocente, pero está peligrosa. A ver. Ahí paso, ahí paso, ahí paso. A ver, no, no, no pasamos, no pasamos. Viene el colega, pásale rápido, amigo. Uy, se metió, vale. Entonces vamos a frenar más. ¿Qué dice ese chaval? No, no pasaba, no pasaba. Pensé que el colega de anterior si iba a seguir en su carril ahí a la izquierda, pero no. Uy, échale ganas, autobús. Que aquí yo entro. Hay estufas. Hay que salir con fuerza, amigos. Más de 1500, órale, 1500, 1500. Ahí estuvo, acá otra caseta. Bueno, la primera caseta. La primera caseta del día, amigos. Ya nos incorporamos. Esta es la autopista que les decía. Miren el autobús. ¿Qué pasó ahora aquí? ¿Por qué allá sí pasan rápido? A ver. Autopista Benito Juárez. Es esta, ¿eh? Wow. Benito Juárez, ¿eh? Por aquí andamos pasando. Aquí ya le vamos a poder pisar un poquito más y ya se nos va a hacer más rápida la ruta. Ya va a estar más chido por aquí, a ver cuánto corre el Kenworth, ¿no? Mírenlo. Anda bien cargado y sí, bien cargadito que anda. Ojo ese Peterbilt. Bien cargadito anda, mírenlo. Ay, sí. Pura chulada de camión. Uy. A ver. Me voy a pegar un poquito más a la derecha. Está dura la pasada de la caseta, ¿eh? Está dura la pasada. Ahorita me la va a pasar volando para no pagar. Clase dorada, ¿eh? Mira. Grande ese autobús. Poquito a poquito, amigos. Órale, órale, órale. Ya quiere salir volando el Kenworth. Ya se desesperó de estar aquí parado. Ya quiere avanzar. Ay, estufas. Órale, ahí te va. 251 pesos nos pagaron. Ahí estuvo. Vámonos, aquí salimos. ¿Qué dice aquí? El letrero, Wasabi aquí, Guamuchi, los mochis. Vale. Ahí aparece ya el letrero de Wasabi, los mochis. De hecho, ahorita nos salimos ahí de Guamuchi. Ahora vamos a pasar la ciudad de Wasabi. Y después de Wasabi ya está los mochis. Ahí dice el retorno hacia Guamuchi, pero no, no queremos regresar a Guamuchi. Nosotros queremos ir a los mochis. Cambio tras cambio, amigos. Ahí venimos, ahora sí, ya en la autopista. Vamos a pisar, de hecho, aquí el límite está muy bueno, 110 kilómetros. Es ya algo altito la velocidad. Y eso está bueno, ¿eh? Te permite ir. Tan siquiera nosotros nos vamos a ir a 100. Yo creo que es buena velocidad, 100 kilómetros por hora. A esa velocidad nos vamos a ir nosotros. Todo tranquilo. Ya estamos en la última velocidad, de hecho. Es que este Kenworth corre demasiado. Los mochis, vale. Pero no se acaba el carril, ¿verdad? Pues sí. No, no se acaba. Entonces aquí me voy a ir derecho. Aquí me voy a ir derecho. Ahí está el letrero de Wasabi. Aquí vamos a pasar por un lado de Wasabi. Y vamos a ir derecho, ¿no? Hacia los mochis, claro que sí. Mira, se vienen rebasando los colegas. Así que es correlón ese Peterbilt, ¿eh? Madre mía.
Tras la bajada a casi 90 kilómetros por hora me fui. Los Mochis 56, vale. Miren, colega, ahí se fue. Sí, todavía queda bastante camino, amigos. 3 horitas nos quedan para llegar. Ya estamos un poquito más cerca. Mira cómo corre, corre bastante. Más de bajada, No me dice que corre bastante este Mikuengur. Mikuengur. 105 kilómetros por hora ya. Venimos bien rápido ya. Vamos a meter un poquito de freno de motor. Ahí está. Y nos vamos a ir a... ¿A qué velocidad nos vamos a ver? Sí, a 100, a ver. A 100, levántame 100. En la cifra de los 3 dígitos. Ahí está. 100 kilómetros por hora nos vamos a ir. 10 kilómetros abajo del límite. Yo creo que es buena velocidad. Ahí viene el Kenworth, guáchenlo. Con sus torretas encendidas. Claro que sí, esta carguita es un poquito peligrosa, No es porque traigamos sobredimensiones o esté muy larga, no. Es porque... En un frenón, a veces esas cargas no están bien amarradas, se van a la cabina en un frenón fuerte. Cuidado cuando traigan ese tipo de cargamento. Porque está peligroso, está peligroso. Sí. A ver, aquí más adelante ya tenemos nuestra desviación hacia la derecha. Vamos a agarrar un pequeño caracol que nos va a desviar hacia la ciudad de los Mochis. Freno motor. Aquí no viene nadie. Nadie, aquí entramos. Vamos subiendo, amigos. Vamos subiendo. Ahí estuvo, a ver, aquí entramos. Uy, ahí viene un colega, no entramos. Nos arrepentimos. Échale, colega, rápido. A ver. ¿Me das chance? Claro que me da chance, gracias. La camioneta de la Volvo. Yo pensé que sí salía ahí, me tuve que ir hasta adelante, pero no. Ahí va ese colega que va adelante, me salió de la nada. What? Ahí está. Uy, hay semáforo, amigos, hay semáforo. Ah, está en verde, qué bueno. Qué bueno que está en verde, se nos puso en verde. Y ya estamos entrando oficialmente a la ciudad de los Mochis. Ya estamos aquí en los Mochis. Vamos a ir a entregar, a ver si vemos un poquito el mar. Aquí en los Mochis se aprecia ver el mar. Sí, está bonito por aquí, Muy chido la ciudad de los Mochis. Aquí el límite es muy alto, 80 kilómetros por hora es el máximo, 100, imagínate, wow. De hecho sí, ya no hay mucho tráfico, aquí se puede pisar, es recta y es doble carril aparte, entonces está bueno. Ahí está, uy, un tope, ya lo vimos. Son topecitos así, reductores de velocidad muy chiquitos. Lo pasamos a 30, se pasa bastante bien esos topecitos. Y vámonos. Fierro. Aquí ya es otro poblado. Otro pobladito, ya aquí ya no es los Mochis. Hasta donde yo sé, al parecer yo, aquí es otro pobladito. Ah, sí, pues. Topolobampo, centro, vale. Sí, ya es otro pobladito por acá, Uy, vamos a meter freno. Total. Aplicamos ceros. Porque, mira. Este freno se me agarró de... Así de la nada ese frenazo. Bueno, ni modos.
Aquí ya estamos, aquí ya es como, aquí, bueno, no es como un puerto, es un puerto, ¿eh? Aquí está, hay que pagar para entrar. Bueno, no pasa nada. Vamos llegando al puerto donde vamos a entregar, de hecho. Como que esto, lo que yo traigo, lo van a llevar en un barquito, ¿no? Yo lo que voy a hacer es a dejarlo ahí. Y listo. Aquí venimos entrando ya. Vemos colegas, autos ahí también. Pagando el casetón. Aquí venimos atrás nosotros, esperando que pasen ahí tantito para que ya nosotros lleguemos tranquilos, ¿no? Ahí está el amigo, vigilando. Que no llegue un individuo. A ver. Salud, 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 la bandera, salud, salud, saludos, vámonos. Ahí estamos, ¿no? Ya cumplimos nuestra misión. Pasamos la casetilla. Y a ver que pasen los ejes de atrás. Ahí merito, vámonos. Topolobampo. Puerto de ferry, ahí está. De este lado salimos, sí, vámonos. Topolobampo se llama aquí, ¿eh? Adelantito de los Mochis, no está muy lejos. Quizás son unos 15 minutos, ponte. Ah, mira, aquí ya es el mero, mero ferry ahí. Donde vamos a... Pues ese ya es donde sale, ¿no? El barquito. Nosotros aquí vamos a descargar nada más. Como que de aquí ya nada más lo suben al barquillo. Hay muchos contenedores. Demasiados. A ver, ¿dónde estará nuestra entrega? Aguas, aguas, aguas. ¿Dónde estará nuestra entrega, eh? No la veo, no la veo por ningún lado. Ahorita vamos a meternos más para adentro. Nos vamos a adentrar más. A ver. Ah, ya la vi, ya la vi. Está ahí en medio de todos esos contenedores, ¿eh? Ahí está el barquito, miren. Ojo. Ahí está el barco, miren. Wow, está padre. Se ve chido, ¿eh? Sí, a lo mejor. No, ese es como eso, a ver qué es. Ese no es de transporte, o sea, se ve muy, muy de lujo. Pero ese ya es un ferry chido. Y aquí creo que nada más llega uno de que lleva cargamento. Porque hay, pues, hay diferentes tipos de barquitos, ¿no? Solo esos de turistas. Porque sí, aquí están todos los contenedores. A lo mejor de aquí lo llevan. No sé, no conozco muy bien por estos lados, ¿no? Vamos para atrás. Vamos a hablar de los ferries y vamos a concentrarnos en la maniobra. Que es lo importante ahorita. Vamos a maniobrar en medio de esos contenedores. Vamos a dejar esta carguita de conductos. Conductos de hormigón. Vamos entrando despacito. Si algún error, lo componemos y queda listo. Qué bonito suena ese motor, ¿eh? Ruge chido ese motorcito, la verdad es que sí. Ojo, 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 ya quiere salir volando. Esa entrega está algo fácil. Pero hay que hacerlo con calma, ¿no? Hay que hacerlo con calma porque lo haces rápido y se te puede ir muy chueco el remolque. Ya venimos entrando despacito, poquito a poquito. Hay que hacer unas pequeñas maniobras, muy pequeñas, para nada más irse entrando el remolque junto con el tractocamión, ¿no? Creo que ya voy bien derechito. Sí, ahí vamos bien ya.
Ahí estuvo, amigos. Ay, ¿qué onda? No frenamos. Bueno, no pasa nada. Vamos para adelante. Y ahí nada más. Ponemos freno de mano. Vamos a ver cómo quedó. Sí quedó derecho. Quedó derecho, claro que sí. Buena entrega que hicimos. Apagamos el camión. Y fuga. A ver cómo nos fue. Nos fue excelente, claro que sí. Desde Jiménez a Los Mochis. Llevando conductos de hormigón. Nada mal. Muy bien. 19 toneladas, ¿eh? Veníamos bien cargados, pero ya lo descargamos. Y hasta aquí ha sido todo por el video de hoy, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.